Trabajadores amenazan con parar el TTC en Toronto. Además, lanzan operativo contra automovilistas imprudentes en la GTA. Yo soy Gabe y esto está pasando en Canadá. El gobierno de Canadá propuso al Parlamento conferir automáticamente la ciudadanía canadiense a las personas nacidas en el extranjero de un padre canadiense por naturalización, más allá de la primera generación. Las policías de Toronto, York, Peel, Halton, Hamilton y la Policía Provincial de Ontario lanzaron el proyecto E-Race para frenar los arrancones y carreras de autos en las vialidades de la GTA. El mayor sindicato de trabajadores del TTC en Toronto emplazó a huelga el 7 de junio en demanda de un nuevo contrato laboral. En caso de parar actividades, todo el sistema dejaría de funcionar. En Toronto, conoce el nuevo restaurante México en Downtown y prueba su delicioso guacamole con chapulines y granada, ceviche de camarón mezclado con mango y una salsa de cenizas, enmoladas y un postre de tamal de chocolate acompañado de helado de frutos rojos. México, más que un restaurante, es una experiencia. La Universidad de Toronto dio un ultimátum de 24 horas a los manifestantes pro-palestinos para levantar un campamento que mantienen en el campus. Canadá y Estados Unidos suspendieron toda pesca del salmón chinook del río Yukón durante 7 años en un intento por proteger a esta especie. Y cerramos con este video de Julián Ricardo Torres de una liebre y una ardilla haciendo una linda amistad en Hamilton, Ontario. Si tienes un video, compártelo con The Bridge vía WhatsApp.